Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh, baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in Ibiza. Whoa. Giuseppe's a Nagi, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. I'm sewing in them little mini skirts is out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. What? Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. Music makes me high. Music de Córdoba, estamos haciendo una notita en el puerto. Okay. ¿Me contás un poquito cómo es el tema? ¿Todos los días se sale a pescar o no? Sí, sí, acá es, somos 20 de 30 familias, un poco más, que tienen barcos propios, se sale todos los días a pescar, salen a la noche más que nada, vuelven al otro día a la mañana, se empieza a cortar pescado temprano, así que ya a partir de las 8 de la mañana tienen todo fresco en las mesas. Podés disfrutar de lo que es el pescado fresco, pero también del salmón, del atún, de los mejillones que son captura propia. Mejillones, sí, atún, tenés, langostino, tenés, pulpo. De la pejerrey, lenguado, corvina. Esta es una variedad bastante amplia. Aquel grandote, ¿cuál es? Corvina negra. Corvina negra. Para la parrilla.
a la parrilla. Exactamente, eso se te abre en el momento. Cuántas personas sean, de las personas que sean, se te abre algo. ¿Qué es lo que más llevan? Un poquito de todo. No, sale mucho lo que es la paella, pero mucho pescado a la plancha también. Vos ya que tenés preparada una bolsita que ya con paella. Se te prepara en el momento a gusto tuyo, porque capaz que hay mariscos que no te gusten, pero en realidad es un poco de todo, entreverado. ¿Y los precios? Más o menos eso, accesibles. Eso varía un poco por el tema del precio del pescado, pero de 2.50 en adelante, la brota, la 3.50, el pejerrey. Es una variedad bastante amplia de pescado. Bueno, muchísimas bueno, gracias. ¿Eh? Por favor, adelante. Cuidado, Isa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo anduvo anoche? Sí, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todas las noches se saca bien o las noches más difíciles? Sí. Anoche más o menos también. Algo pescar. Algo. Sí. ¿Siempre algo trae? Sí, siempre, sí. ¿Todas las noches salen? Y solamente cuando el tiempo deja. Ah, sí, a veces. No, sí, más bien. Sí, varía el tiempo por el viento. ¿Por el viento? Sí. ¿Y hasta dónde tenés que ir? ¿Muy lejos? Ey, ahí, según. Va variando. Al este o al oeste. Según el capitán del barco, según el patrón del barco. ¿Todos estos barcos tienen dueño, un solo dueño? ¿O son...? Sí, sí. ¿Es una empresa? Son todos diferentes dueños. Ah. ¿Vos tenés tu barco? No. ¿Vos trabajás para una otra gente? Claro, yo trabajo para la empresa. ¿Y todos estos son pesqueros? Oh, sí, pesca artesanal. Artesanal. Claro. ¿Cuál es la característica de la pesca artesanal? Bueno, eso le podés preguntar al señor ahí. ¿Que no es con redes o sí? No. No tiene nada que ver eso. Javi, ¿qué quieren hacer? ¿Qué sería la pesca artesanal? Todo lo que no lleva maquinaria pesada, ni red de arrastre, ni nada de eso. Ah. La red, pero que no sea de arrastre. Claro, no, trasmallo. Eso que ves ahí. Trasmallo. Se levanta. Ajá. No se rompe los pisos. Claro. No se depreda pescado. No se depreda el pescado. Para nada. Muy bien. ¿Y esto para los lobos? Sí. Come lindo acá. Sí. ¿Cuántos hay? Muchos, ¿no? Hay unos cuantos, sí. Siempre vienen. ¿Ellos vienen acá? Sí, viven acá. Parte del show. ¿Sí? A los chicos. ¡Mira! ¡Oh, mira!